días, bienvenidos a este nuevo espacio, Jugando de Local, donde ustedes podrán conocer más acerca de las 20 localidades de nuestra capital, Bogotá. Hoy estamos desde un sitio representativo de nuestra capital, es el PRD, o Parque Recreo Deportivo El Salitre, de la localidad Barrios Unidos, pero los dejo en compañía de estos dos señores, Manuel Salazar y también José Fernando Porras. Buenos días. Muy buenos días y a todos los televidentes del canal Capital. José Fernando, buenos días. ¿Cómo era que decía usted? No. Lo que pasa es que sería bueno que algún día nos salude la presentadora, que los dejo con este par de churros, Manolito Salazar y Fernando Porras. No, si usted le dice churro, nos venden. Señor, bueno, oiga, le tengo noticia. Sí. Se prenden televisores en la ciudad de Cali, señor, viendo Jugando de Local. Empezaron a jugar de local en Cali. Ah, bueno, qué bueno. Rómulo Marín Correa, habitante de la ciudad de Cali, nos está viendo, señor. ¿A esta hora nos está viendo? Por favor. Oiga, y en vez de estar en Cali en una piscina hasta ahora, señor, bueno, por favor. Entonces, vamos ahora sí a quién está fuera de lugar. ¿Fuera de lugar ya? Sí, de una vez. Vamos para el fuera de lugar. ¿Y quién está en fuera de lugar? En fuera de lugar todos los que sacan mascotas a los parques, por las calles de los barrios de Bogotá, y no recogen el popó del perro, Manuel. Por favor, hay que recoger el popocito del perro, lleve la bolsita hacia buen ciudadano, y así mantenemos los parques limpios y la ciudad más limpia. ¿A quién vamos a tener eso entre los palos? El señor director del Instituto Distrital de Recreación y Deportes, el doctor Orlando Molano. Vea, ahí viene el joven Orlando Molano, bienvenido, vea, por favor. Doctor Orlando Molano, qué alegría saludarle. Que pueda sentar. Doctor Orlando, bienvenido, ahí, doctor, muchas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo le ha ido? Muchas gracias por la invitación. Eso. Oiga. Ay, estoy dónde? Caliente, Manuel. Sí, ¿por qué? Estoy caliente, señor director del Instituto de Recreación y Deportes, doctor Orlando Molano. ¿Cómo se clasifican los parques? ¿Sabe o no sabe? ¿Qué tal la pregunta, ah? No, pero es que... Claro que sabemos, claro que sabemos. Miren, vamos a empezar de arriba hacia abajo. Primero se clasifican por regionales, como el Parque La Florida. Tenemos parques metropolitanos como este. Tenemos parques zonales, que son los grandes que están en los barrios como Atahualpa, como Cayetano Cañizares. Y tenemos los vecinales y los barriales, que son efectivamente los que manejan las localidades. A propósito entonces de esta clasificación, Manuel, ¿qué parques maneja el Instituto de Recreación y Deportes y qué parques manejan los alcaldes locales, las localidades? Bueno, esa es una buena pregunta, miren. De los 5.029 parques que tiene Bogotá, esa es una muy buena pregunta porque la gente no lo sabe, solamente 95 parques nos corresponden a nosotros. Los demás están en las alcaldías locales. Eso fue un decreto que venía de la administración pasada, pero por instrucción del alcalde mayor Enrique Peñalosa, ahora los lineamientos tienen que salir desde el instituto. Eso es lo que estamos haciendo, trabajando de la mano con todos los alcaldes locales, haciendo lineamiento, qué es lo que tenemos que hacer en canchas, con los gimnasios, con las canchas nuevas sintéticas, con las pistas, con todo lo vamos a hacer así. Manuel, cuando se ríe es porque trae preguntas. No, porque es que, ¿cómo le parece? A ver. La corbata... Ah, por favor, saque la lengua. Su compromiso corbata con la bicicleta es... Mire, solo la corbata. Me encanta, sí, me encanta. Sí, solo plano, la corbata, ¿sabe por plano, qué? ¿Por qué, Manuel? ¿Cómo le parece que está acabando con el de los corredores públicos? Grave. No, grave. No estamos acabando. Ah, ¿no? No, no estamos acabando con eso. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Este es un tema importante, por supuesto, para que la comunidad lo sepa. Mire, son 6 corredores que habían. No es parte de nuestra misionalidad. La misionalidad del instituto es la recreación, el deporte, claro, y los parques. Esto hace parte de movilidad. El plan de la bici lo está manejando efectivamente la Secretaría de Movilidad. Así lo estamos haciendo, además, en un plan integral completo. Que hayan mucho más corredores, que hayan bicicletas, que se una con Transmilenio. Es un plan mucho más complejo, más ambicioso. En eso estamos trabajando. Lo que vamos a hacer nosotros con esas bicicletas, porque no las vamos a desperdiciar, es manejar nuestra escuela de la bicicleta. Eso sí hace parte de nuestra misionalidad. ¡Ah! Pero como no explican, no lo entiende. Entonces, la escuela de bicicletas se cambia a los bicicrodores porque la escuela sí es un objetivo del IDRD. Así es, eso sí hace parte de nuestra misionalidad. La recreación, el deporte, eso hace parte de nosotros. Eso, en unos 20 segunditos, ¿qué es la escuela de bicicletas? Sí. No, mire, la escuela, que quede claro. Por supuesto, mire, con todas estas bicicletas lo que vamos a tener es a nuestros instructores en los parques, por ejemplo, acá en el Simón Bolívar, en parques de los barrios, vamos a llevar para que los niños, los jóvenes y personas adultas, personas de la tercera edad, aprendan a montar bicicleta. Es una instrucción del alcalde mayor. Más y más gente tiene que montar bicicleta. Es que
el programa de los bicicorredores lo estaba usando muy poca gente. Nos costaba, el plan completo costaba 9,000 millones, solo en el corredor 4.400 millones de pesos. Para que 900 personas lo usen al día, esto no estaba funcionando bien. ¿Usted cree que él es hincha de algún equipo azul en Bogotá? Cuando usted dice él, ¿se refiere a quién? El doctor Molano. Ah, bueno, usted diga el doctor Orlando Molano, Manuel. No, bueno, eso de el doctor Molano es que viene de azul, la bicicleta son blancas. ¿Usted es hincha de Millonarios? Hincha de esta administración, con toda la pasión. ¿Ah, sí? Quiero a los cuatro equipos, pero yo soy hincha completo, apasionado de esta administración. Pues le cuento que nosotros somos hinchas de Equidad ahora. Sí. Maravilloso, maravilloso. Hay que querer los cuatro equipos. Fortaleza, la Equidad, Millonarios y Santa Fe. No, pero es que nosotros estamos en el logo de Equidad en ya. El logo canal de Equidad. Capital. Muy bien, ahí muy está. Bien, maravilloso. Óigame, a propósito, viene el Festival de Verano. Hay mucha sorpresa para la gente. Festival de Verano en este invierno. No, por supuesto, es en agosto. Miren, en agosto, el Festival claro. de Verano lo vamos a hacer en todo el Parque Simón Bolívar, en todo este centro. Estos son 340 hectáreas, esto es más grande, por supuesto, que el Central Park. Vamos a tener escenarios, vamos a tener actividades acá, vamos a tener en el Simón Bolívar, en la UDS, en todos, vamos a estar integrados. Tenemos muchas sorpresas, los invitamos a todos para que vengan al Festival de Verano, por supuesto. Hay muchas, muchas sorpresas. Estaremos anunciando todas las actividades, yo creo que en un par de semanas, para que todos los bogotanos asistan. Bueno, Alejandro, parece que tiene una pregunta. Pues yo tenía pregunta, pero primero las damas. Primero las damas. Sí, primero las damas, entonces. Señores, pues sí, aquí dando una vuelta por este lindo parque en esta localidad de Barrios Unidos, me encontré con una dama, una linda residente de esta localidad y que también hace uso de este lindo parque. Pues está conmigo la señora Esther Rodríguez, que le tiene una pregunta al señor Orlando Molano. Buenos días. Buenos días. Señor Orlando Molano, yo quiero saber ustedes qué tienen para la tercera edad en los parques de Barrios Unidos. ¿Qué es el programa que tienen actualmente? Sí, efectivamente, tenemos muchas actividades para las personas de la tercera edad. Sin duda, además, firmamos un convenio con integración. Ese convenio con integración nos abre hoy en día 5 nuevas piscinas. Mire, Bogotá no cuenta con muchas piscinas. Pues solamente para un comparativo, para que ustedes sepan el tema de nuestros parques. Solamente en Medellín, el centro deportivo tiene 12 piscinas, Bogotá cuenta con 6. Ahora con nuestro convenio tenemos 5 piscinas más para que todas las personas jóvenes... ¿Y a qué piscina nos llevan? Tenemos en Bosa, tenemos... Cuidado, esa es una pregunta cauciosa para ustedes, par de joyitas. ¡No! No. Va a ser en Bosa, en Usme, en Kennedy, en Usaquén... No, pero este man en Ciudad Bolívar. No la vi. Yo le dije que este man es fregado, vino a montárnosla a los viejitos, hola. Doctor Orlando Molano, muy amable. A ustedes por la invitación. Y maravilloso programa, un poco fuerte. Y el programa de la tercera edad para él, bien pueda. A ustedes muy amable, vamos a una pausa y ya volvemos. Ya continuamos. Regresamos. Qué buen invitado el de hoy, don Orlando Molano. Aquí en Jugando de Local. ¿Buen jugador de local o no? Buen jugador de local porque tiene un programa para nosotros. Eso vi. Pero es que ustedes los hubieran visto a ellos antes de empezar el programa. Estaban así diciéndome que qué hacían, que si había algún calentamiento, que qué parque tan bonito. Aquí los puse a calentar. Exactamente. Y les fue muy bien. Muy bien. Bueno, seguimos en esta localidad, Barrios Unidos, 264 mil habitantes aproximadamente y está limitada al norte. Por la localidad de Suba, esto es la calle 100 al sur con la calle 63, localidad de Teusaquillo. Al oriente tenemos la autopista norte y también la Caracas y al occidente con la avenida 68. Una linda localidad que ofrece diversidad de parques, también de planes. Está el Parque El Salitre, también está el Sisi Aquapark, para que vengan a nadar si quieren, pueden venir a nadar un ratico, a montar bicicleta, para que no se queden en la banca. Oigan, a propósito... Le faltó un parque de los más famosos, ¿cuál hombre. Es? El de los más famosos. Venga para acá, venga para acá. El de los novios. ¡Ah, el Parque de los novios! Venga, no, hablando de la banca, ¿quién se quedó en la banca esta semana? Bueno, joven Manuel Salazar, ¿quién quedó en la banca esta semana? En la banca quedó nada menos que los candidatos a la alcaldía de Sumapaz. Fueron llamados a extras los ediles para que escojan los 3 candidatos que van a ser presentados
donde el alcalde mayor para escoger por fin el alcalde de esta localidad, uno de los que falta, porque otra que está en la banca todavía es la de Rafael Uribe, que todavía no se va. Bueno, ojalá que nombren rápido en su mapa si Rafael Uribe alcalde o alcaldesa. Sí, señor. Bueno, les tengo, señores y televidentes, otro fuera de lugar. ¿Quién? No, en la banca más bien. No, no, más bien. Tarjeta roja, no. Les tengo otro. ¿Por qué en me la ponen banca, de acuerdo, sí, al fin que no, fuera en la lugar banca, en la banca, banca? Tarjeta roja. No, tarjeta roja no. En la banca. Seguimos teniendo en la banca un colombiano que nos representó en algún momento a nivel internacional, que era jugador de baloncesto y quedó en la banca por una lesión. Fue a jugar a la NBA a los Estados Unidos y no pudo, pues por esto que le ocurrió, pero regresó a nuestro país con la idea de transmitir ese conocimiento a los niños de Bogotá, el conocimiento sobre el baloncesto. Aquí les tenemos esta linda historia. Soy jugador profesional de baloncesto, ahorita estoy en la docencia. Con velocidad es mucho más chévere. Yo inicié aquí en Colombia con Patriotas, con Cóndores de Cundinamarca, luego me desplacé hacia Ecuador, jugué en Ecuador en la Liga de Guayaquil, sí, en la Universidad de Sport para ser más preciso. Estuve jugando en Venezuela y 2 años en Estados Unidos. En mi vida de basquetbolista he hecho muchas jugadas, pero la mejor jugada de mi vida se llama Isabela. Yo soy padre de una hermosa princesa de 8 años. Era más el tiempo que duraba fuera de Colombia jugando que aquí en mi país. Es un deporte que no solamente se trata del contacto físico, no solamente se trata de la precisión, se trata del juego en equipo. Compañeros, ¿ustedes qué han aprendido con el profesor Fraser? Nos enseña valores y que siempre tenemos que tener un objetivo. Nos enseña a trabajar en equipo. ¿Qué es lo que estamos buscando nosotros? A través del baloncesto, lograr culminar una carrera universitaria. No importa la que sea, pero termina una carrera. Jugando de local. Corte. Bueno, Fraser Mena, este profesor de baloncesto que llegó a nuestro país a transmitir este conocimiento, muy linda labor, me parece muy bien porque los jóvenes necesitan eso, estar ocupados, tener esas mentes ocupadas en cosas que realmente les muy sirvan, como el deporte en esta ocasión. Pero bueno, pasamos de la banca enseñando en cuanto a este tema de baloncesto a la tarjeta roja. ¿Quién es el amonestado esta semana? La tarjeta roja es para aquellos que quisieron politizar nada menos que Rock al Parque. Rock al Parque no fue politizado, no lo dejaron politizar por fin porque querían, ay, que no, que revoquemos, que no sé qué cosa. No, el Rock al Parque estuvo lleno de gente y lleno de festival y lleno de música transmitido por acá, por el Canal Capital. Perdón, la audiencia que tuvo la transmisión de Rock al Parque por Canal Capital fue histórica. Le tengo chisme. ¡Ay! Cuenta. Suéltelo, tengo chisme antes de que nos vayamos, porque ya eso, no vamos a ir. Cuenta, cuenta. ¿Cuál es el chisme? No se han posesionado los que nombraron de personero y contralor. Un momentico, respete que Bogotá tiene personera y Bogotá tiene contralor. ¿Cómo se llama la personera? ¿Cómo así que no se han posesionado? No, no se han posesionado. No, 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 ya, Bogotá tiene personera. ¿Cómo se llama? Doctora Teresa. ¿Teresa qué? Teresa. No, ve, si ve. No, no se ha posicionado. ¿Cómo se llama el contralor? No, es el doctor mejor dicho, ¿sabe qué? Vámonos a averiguar a ver si han hecho algo. Quedó fuera de lugar. Quedó fuera de lugar. Porrita, sin nada que hacer. Bueno, señores, los invitamos para que nos acompañen en 8 días en este espacio, jugando de local, para que conozcamos mucho más acerca de las localidades. Los dejamos a todos ustedes con la transmisión del partido de Liga Bogotá que se viene en minutos, en contados minutos, señores. Vamos a ver fútbol, los invito, por ¡ay, favor. Qué bueno! ¿Sí? ¿Juega el Caldas? Juegan la Liga de Bogotá, aparte de que ya empezó la Liga también de nuestro país, juega también la Liga de Bogotá. Vamos, vamos, a mí me gusta ese equipo. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!